Hola, muy buenas tardes. Un gusto estar nuevamente con ustedes en esta tarde de domingo en Partidas y Problemas de Ajedrez. Se encuentra con nosotros Isaac García. Hola Isaac, ¿cómo estás? Hola Astrid, muy bien, muy bien. ¿Tú qué tal? Muy bien, también muy contenta de que estés aquí con nosotros, de que nos platiques un poquito de tu vida como ajedrecista y de que nos muestres, pues bueno, algunas de las mejores partidas que has jugado. Permíteme presentarte como se debe, déjame compartir pantalla. Y pues bueno, todos deben de saber que Isaac es maestro FIDE. Él, pues claro que es parte de la UNAM, él es egresado de la preparatoria número 8 de la UNAM, ha tenido una gran participación a nivel internacional, fue a la Olimpiada Mundial de Bakú en el año 2016, fue a la Universidad Mundial en Polonia en 2014, ocupó el lugar 11º, también fue al Campeonato Panamericano en 2019 en Uruguay y ocupó el lugar 11º. Ha participado en diversos eventos de ajedrez de la UNAM, jugó los Juegos Puma en el 2006, jugó torneos Acro que se llevaron a cabo en la Casa del Lago 2005-2006, jugaste las simultáneas con Topalov, el campeón del mundo en ese momento, 2005. Y también participaste en el Festival Internacional de Ajedrez que hicimos en el 2015. Actualmente, Isaac es el entrenador nacional juvenil. Él entrena a los mejores ajedrecistas, varonil y femenil, de menores de 20 años y de menores de 18. Fue campeón nacional en el 2016, compartiendo con algunos otros ajedrecistas. Bueno, ganó el tercer lugar en el Panamericano Universitario en el 2017, fue campeón nacional universitario en el 2014 y bueno, veo que tienes el récord nacional de simultáneas, jugaste contra 128 contrincantes y tuviste un 93.7 de efectividad. Nadie ha superado esta hazaña que has hecho y eres también entrenador, pues titulado, ¿no? Por la Federación Internacional de Ajedrez. Pues bueno, muchos logros, Isaac. ¿Qué nos cuentas de qué ha sido lo más interesante en tu vida como ajedrecista? ¿Qué nos puedes platicar? Claro, pues lo más divertido realmente es la competencia. Realmente así es como yo inicié, ¿no? Recuerdo que nos conocemos desde, no sé, ya desde hace más de 15 años quizá, ¿no? Y bueno, siempre la competencia me llamó mucho la atención. Yo siempre quería superarme a mí mismo. Y bueno, creo que es algo bueno que me ha dejado mucho el deporte, el ajedrez en específico, ¿no? Como esa siempre querer superarme personalmente, ¿no? En todos los aspectos. Y bueno, me ha dado muchas experiencias, una de ellas por poder viajar, ¿no? Que es, yo creo que una de las que más me encantan también, que puedes conocer tan solo aquí dentro de tu mismo, no sé, de tu mismo municipio donde vives, de tu mismo país, conocer, yo conozco alrededor de, no sé, casi alrededor de 27 estados de la República, me faltan algunos por ahí. Y todo esto es el ajedrez. Y bueno, también conozco algunos países también gracias al ajedrez, que es algo que me gusta muchísimo. Sí, mencionas algo que es muy interesante, ¿no? Porque no es lo mismo viajar como turista a otros países que viajar como seleccionado nacional y conocer, ¿no? Ajedrecistas de todo el mundo. Porque bueno, tú vas a otro país, pero no conoces solo a la gente de ese país, ¿no? Conoces deportistas, ajedrecistas de todo el mundo y esas son experiencias increíbles, ¿no? Exactamente. Sí, la verdad es que esas experiencias son las que te nutre como ser humano, la verdad. Y como dices, no es lo mismo viajar como turista y conocer que, bueno, teniendo como esa responsabilidad y ese amor por representar a tu país a algún otro lugar. Eso es como muy inspirador, yo creo. Oye, pues bueno, ahora tienes una faceta como entrenador, estás entrenando a los seleccionados nacionales, entre ellos por ahí tienes a un par de chicos de la UNAM que están en la selección nacional, muy prometedores, muy jóvenes. Tere, ¿no? Tere Ávila de 20 años y Roberto Ávila de 18. ¿Hay alguno otro de la UNAM que está entrenando en los juveniles?
También entreno a Fátima, también estuve entrenando un tiempo. Ajá. Bueno, son los tres hermanos. De la UNAM, claro, hay otros en el programa de alto rendimiento, pero bueno, no, de la UNAM creo que no tengo a otro más. Y ahorita yo recuerdo solo a ellos, pero bueno, igual y por ahí hay otro. ¿Y tú estás dedicado ya más al entrenamiento o también sigues en la parte competitiva? La verdad, me encantan las dos facetas del ajedrez y a las dos le dedico mucho tiempo, ¿no? Ah, ahorita sí, mucho de mi tiempo va dedicado al entrenamiento, pero también en lo personal me gusta, no se me ha quitado todavía estas ganas por seguir superándome, entonces, bueno, sigo preparándome en lo personal también. Perfecto. Oye, pues un gustazo que estés aquí, que seas universitario. Sabemos que ahorita se está jugando la Liga MX, ¿verdad? Que gracias. Aplastó la UNAM en todas las eliminatorias. Primer lugar, pasaron a la gran final, que va a ser el 24 de septiembre. Aprovechamos para invitarlos a todos. Va a haber una transmisión especial aquí en Deporte UNAM. Sobre la final de la Liga MX de ajedrez. Y bueno, veremos, en la versión anterior la UNAM había ganado todas sus eliminatorias y creo que en tercer lugar, no logró el primero, tercero o cuarto, no me acuerdo, ¿no? Pero ahora van con todo por el primero. Exactamente, sí, ya la siguiente semana, o bueno, ya en 10 días, alrededor de 10 días ya va a ser la final, ¿no? Ok. Así que vamos a ir bueno, con espero. Todo ahí. Sí, espero que nos acompañen. Y pues bueno, yo creo que la gente que está con nosotros se muere por ver tus partidas, las partidas que hayas escogido para mostrar hoy a nuestro público. Te dejo ya el micrófono para ti solito. Gracias, Astrid. Pues sí, hoy les traigo dos partidas principalmente, dos partidas mías, que bueno, quisiera yo haberlas ganado. Y de hecho tal vez estuve muy cerca de ganarlas, pero desgraciadamente las perdí. Pero bueno, como hay una famosa frase en el ajedrez, una famosa frase de Capablanca, un campeón mundial de ajedrez, que decía que él aprendía más de las partidas que perdía más que las que ganaba, ¿no? Y bueno, lo decía un jugador que casi tuvo el récord de no haber perdió muy pocas partidas en su vida, ¿no? Entonces, pero yo creo que es muy importante y creo que analizar nuestras propias partidas a cualquier nivel, desde nivel básico hasta nivel avanzado, hasta los grandes maestros, es realmente la forma que más ayuda a mejorar nuestro nivel de juego, ¿no? Nuestra comprensión. Okay. Porque es ahí donde podemos corregir los errores, ¿no? Sí, sí, qué interesante. Dos partidas que perdiste. Bueno, veamos todo lo que aprendiste. Poco convencional, ¿no? Usualmente aquí ponen las brillantinas y ahí los sacrificios brillantes. Igual aquí vamos todos a ver. Las escondemos. Escondemos las que perdimos y presumimos las que ganamos. Pero bueno, buena enseñanza hoy. Así es. Sí. En su momento obviamente me dolieron como cualquier pérdida, ¿no? En cualquier partida que nosotros perdamos, pues es normal que nos duela, que la sintamos. Pero bueno, eso es realmente lo que te decía en el ajedrez, esa superación, ¿no? Porque bien fácil hubiera sido para mí simplemente hasta tirar la partida, ¿no? A la basura y ya olvidarme de ella y ya. Pero si hubiera hecho eso, realmente no hubiera aprendido nada, ¿no? Sí. Entonces, ahorita realmente al analizarla, y bueno, son partidas ya de algunos años, tampoco son tan frecuentes, ya tienen algunos años, pero bueno, aún así me siguen dejando enseñanzas. Bueno, vamos a compartir pantalla, ya puedo compartir, ¿no? Sí, sí. Vamos a compartir. Aquí está. Ahí está. Mira, si quieres me paso la cámara. La cámara me la pongo aquí para que me vean como más grande. Uh-huh. Ya, se ve muy bien. Ahí me ven mejor, ¿no? Sí, perfecto. Ok. Pues bueno, vamos a empezar con, como les dije, les traigo dos partidas que, bueno, desgraciadamente o afortunadamente perdí, no lo sé, ¿no? Digo afortunadamente porque, bueno, esta me enseñaron mucho. Claro que en su momento eran partidas decisivas, partidas importantes que bueno, yo quisiera haberlas ganado para lograr algún resultado importante. Les
la forma en la que les voy a presentar las partidas ahora es más o menos relacionado. Hay un libro muy bueno que se llama Usted Juega, que de hecho el maestro Fide Jorge Ramírez, que también va a estar aquí en la UNAM próximamente, bueno, él tiene un canal de YouTube magnífico y la verdad hace buenas reseñas de libros de ajedrez, se lo recomiendo. Entonces, él tiene un canal de ajedrez magnífico y él hace una reseña de este libro, se lo recomiendo ver. Y bueno, se trata de Usted Juega. Se trata de que nosotros vamos a se resuelven las posiciones, una partida real, casi como si la estuviéramos jugando nosotros, una partida entre grandes maestros. Y bueno, te dan cierto puntaje al final. Vamos a ver cómo empezó esta. Aquí también estoy atento del chat para que, bueno, todos, cualquiera me pueda hacer preguntas o puede sugerir aquí alguna jugada, alguna idea. Con gusto voy a estarlos leyendo en tiempo real. Aquí ya veo que ya son muchos los conectados en Facebook. Eso está genial. Sí. Ok. Vamos a ver. Yo era negras en esta partida. Hay que decir, bueno, también un poco el preámbulo de la partida. Antes de esta partida, bueno, esta es una partida que jugué en la Olimpiada Mundial en Bakú, Azerbaiyán. Era una partida que jugué contra Montenegro, contra el equipo de Montenegro. Bueno, yo jugué contra un gran maestro de Montenegro, un gran maestro experimentado. Yo no sabía bien qué jugar. Yo sabía que mi oponente jugaba siempre una apertura catalana, que ahora vamos a ver exactamente cómo es. Y no sabía exactamente qué variante jugar. Entonces, en el ajedrez siempre uno se tiene que preparar, o bueno, lo recomendable es prepararse previamente contra su rival en específico, saber qué es lo que juega, que quizá le moleste y todo esto, ¿no? En muchos deportes también se hace, por supuesto, no solo en el ajedrez, ¿no? Uno siempre se prepara y más o menos ve las estrategias que tienen los rivales. Y bueno, con base a eso trata de jugar lo que más le moleste. Y bueno, aquí justamente preparé esta con el maestro nacional Ruy Luis Raigosa, me ayudó a preparar esta variante. Y bueno, realmente logré salir, yo creo que muy bien de la apertura. Vamos a ver, fue de 4. Un saludo a todos. Un saludo a Tere, que me manda saludos. Saludos a todos. Yo jugué caballo F6, D4, E6, caballo F3, D5, G3. Con esto queda planteada la apertura catalana, que tiene mucho la idea, por supuesto, de situar el alfil a G2, donde, bueno, va a controlar muy bien esta diagonal. En general se considera una apertura correcta, buena, y bueno, sin mucho riesgo. El blanco no busca muchos riesgos en la apertura, no busca casi desequilibrar, en general busca llegar a posiciones más o menos tranquilas, pero con una ligerilla ventaja de espacio. Aquí yo jugué D por C4, que es una línea que intento desequilibrar la posición desde el inicio. Alfil G2, alfil B4, alfil D2, que más o menos es forzada en este momento. Otras formas de quitarse el jaque no son tan recomendables. Y yo jugué C5 aquí, protegiendo a mi alfil, por supuesto. Mi rival jugó alfil por B4, C por B4, caballo E5. Esto es más o menos conocido, todo por la teoría. No estoy centrando tanto la atención ahorita en la apertura, porque creo que no es lo más relevante, sino más o menos el medio juego que se origina. Pero en general, para comentar esto, observen en el alfil en G2 que queda bastante bien situado, constantemente ataca mi peón de B7. No me es muy fácil desarrollar, por ejemplo, mi alfil de C8, porque, bueno, si juego alfil de 7, caeré al peón de B7 y después la torre. Entonces esto no sería fácil para mí. Tampoco puedo tan fácil jugar caballo C6 porque me lo está capturando dos veces. Entonces, más o menos que blanco busca molestar a las negras en el desarrollo. A cambio, ya tengo un peón de más y el blanco tiene que gastar un tiempo extra si quiere recuperar ese peón, porque de lo contrario me voy a quedar en una posición con peón de más. Así que eso pasó más o menos. Jugué en roque, caballo por C4, caballo C6, aprovechando que el caballo no está en 5. Además de caballo C6, me gusta mucho esta jugada porque es una jugada de iniciativa.
La iniciativa en ajedrez es la acción de que el rival tenga que reaccionar a tus movimientos. No forzosamente es un ataque. Aquí, por ejemplo, caballo C6 es una jugada iniciativa porque le estoy atacando el peón. No puede simplemente, por ejemplo, enrocar porque simplemente me como el peón y esto ya sería un peón de ventaja y sin mucha compensación de mi rival. Así que forzosamente tiene que jugar E3. Y aquí otra jugada de iniciativa. Todo esto era más o menos la preparación hasta ahorita. Yo jugué E5 aquí, que esto ya había partidas previamente aquí, en esta posición. Después de jugar E5, mi rival, de nuevo es una jugada de iniciativa, de nuevo mi rival tiene que reaccionar a mis movimientos, tiene que reaccionar a este golpe, porque de nuevo una jugada como enroque, pues simplemente me puedo capturar dos veces el peón del centro y de nuevo terminaría con un peón de más sin mucha compensación de mi rival. Eso es que, bueno, el peón de más sería más o menos limpio. Y, por supuesto, esto me llevaría una ventaja. Es por eso que mi rival, tras hacer E5, tiene que reaccionar. Y, bueno, más o menos forzado la captura en E5, ¿no? Por supuesto, E5 conlleva un sacrificio pasajero de peón, porque ahora de pasar a tener peón de más, ahora yo tengo peón de menos. Pero también el peón de E5, bueno, va a resultar más o menos débil y fácil de atacar. De hecho, así pasó. Dama por D1, rey por D1, caballo G4. Aquí un famoso ataque doble. Ataco al peón de F2 y al peón de E5. Así que, por supuesto, es más importante defender el peón de F2 porque... De lo contrario, también vendría un ataque doble aquí. Es por eso que en la partida jugaron rey F2, defendiendo el peón de F2. No podía defender los dos peones al mismo tiempo, era imposible. Bueno, la única manera quizás sea jugar F4, pero defiende los peones, pero no defiende el punto F2, ¿no? Que realmente es como la amenaza más que el peón. En la partida jugaron rey E2, defendiendo el peón de F2, caballo G por E5. Jugó caballo BD2, aquí jugué alfil G4, dando un jaque. La idea es precisamente, este tipo de jugadas es un tipo de jugadas de provocación. Intentamos que el rival estropee un poco su posición. Parece que, bueno, este solo es un jaque y parece que simplemente se lo puede quitar, incluso como la que hizo, que fue F3. Pero al hacer F3, pues ya le molesta un poquito a su alfil. Al hacer F3 no es una jugada que quizá él quisiera hacer voluntariamente, porque la jugada F3, por supuesto, te estropea un poco. Y es aquí cuando les pregunto a ustedes, ¿qué hacer? Yo era negras en esta posición, todavía tenía algo de preparación en esto, así que tenía más o menos las ideas frescas en esta posición cuando la jugué. Pero, ¿qué harían ustedes? Aquí en el chat me pueden ir compartiendo sus ideas. Les voy a decir algunas sugerencias y ustedes traten de pensar por ustedes mismos cuál de ellas elegirían. Les voy a dar algunas sugerencias de jugadas candidatas. Entre ellas es, por ejemplo, alfil F5. Otra opción es alfil E6. Por supuesto, vamos a ver este alfil, ¿no? Otra opción es alfil H5. Y quizá otra opción será la jugada intermedia, que no mueva el alfil, pero captura otra pieza. ¿Qué jugada harían ustedes? Traten de pensar ahí en sus casas. Les doy menos de un minuto. Eso por cuestiones del tiempo ahora, ¿no? Si no, les daría más. A ver, personas que nos acompañan, aficionados al ajedrez, ¿qué jugada hacen ahí con negras? Si ustedes fueran Isaac. Así es. Les están comiendo el alfil. ¿Qué harían aquí? A ver, vamos a ver. A ver, lástima que estamos con sana distancia, no les vamos a dar premios. Así es, estaría bien darles premios, pero... Cuando acabe la contingencia, les daremos algo. Así es, ya se extrañan los torneos presenciales y los torneos que se hacen en la UNAM, entonces. Exacto. A ver, aquí Braulio nos dice alfil E6, JDGP nos dice alfil por F3, ok. Levi nos dice la jugada intermedia caballo por caballo, ok, me gusta porque tenemos las opciones distintas, ¿no? Tere nos dice alfil F5, caballo por C4, también nos dice Hermilo.
Ok. Me gusta porque nadie ha sugerido alfil H5, eso interesante. Digo, no significa que sea buena, ¿no? Ahora les voy a decir más o menos. Siempre, estos son momentos críticos en una partida. De hecho, elegí pocos momentos para preguntarles. Elegí, de hecho, cinco momentos, porque los momentos críticos en una partida son momentos donde uno le tiene que dedicar más tiempo que el usual, ¿no? Por ahí había una frase de Mikhail Botvinnik, que fue un campeón mundial y, bueno, un precursor de la escuela soviética de ajedrez, que decía que las partidas, en la mayoría de la mayoría de las partidas se ganan o se pierden en los momentos críticos, ¿no? Que todas las otras jugadas no importaba mucho si hacíamos una pequeña imprecisión o no, sino que si en los momentos críticos fallábamos, ya era cuando se nos iba toda la ventaja, o ganábamos muchísimo material o ganábamos ventaja. Y este es uno de ellos. Ok, alfil F5 nos dice Roberto. Muy bien, vamos a ir comentando un poquito de todas. La que yo hice, y bueno, objetivamente la mejor, es alfil F5. Ahora la vamos a explicar, pero primero vamos a ver las opciones. Vamos a empezar con alfil H5, que a nadie le gustó. Alfil H5 es mala, porque precisamente permite aquí caballo D6, que es una de las ideas, forzando a reaccionar un poquito. Aquí tengo que hacer o bien torre B8 para defender mi peón, o B6. Pero si B6 también, después de G4, forzando alfil G6 y F4, esto se ve claramente que esto ya es ventaja negra, porque es un problema. Se está cayendo mi caballo D5 y también está cayendo mi caballo de C6. Además de que también están jugando F5. Aquí como mínimo voy a perder una pieza, pero aún así la posición es desagradable, ¿no? Entonces, qué bueno que no dijeron alfil H5. Si dijeron alfil H5, réstense un punto. ¿Alguien se le ocurrió alfil H5? Vamos a ver, alfil E6. Alfil E6, esta no es una jugada mala, a diferencia de alfil H5, pero de igual manera permite que el blanco posea ventaja algo fácil, ¿no? Después de caballo D6, ataca de nuevo mi peón. Si B6, se ve claro que de nuevo F4 ahora sí estamos perdiendo. Igual que la partida pasada. Están cayendo los dos piezas. Y si alfil G4, simplemente rey F1. Y ya no hay forma de salvar los caballos. Bueno, uno de los caballos, ¿no? Tendría que hacer quizá torre B8. Pero de nuevo aquí F4 ya garantiza una cierta ventaja a las blancas. Entonces, alfil E6 tampoco es la mejor. Caballo por C4, que es la opción intermedia. Aquí es muy importante mencionar, yo creo que un concepto detrás de esta jugada. Caballo por C4 parece una jugada buena, no es perdedora, pero el problema es radica en que después de caballo por caballo implica un cambio de piezas y el cambio de piezas le beneficia en general al jugador que tiene ventaja de espacio, ¿no? Y como más se está arribando más a un final, por supuesto, también beneficia al que tenga el rey más activo. Recordemos que esto ya es casi un final, o prácticamente ya un final, y entre más activo esté el rey, pues mucho mejor. En este caso, el rey en E2 es claramente mejor que su homólogo, el rey en G8, por la cuestión de actividad de los reyes. Entonces, al cambiar piezas, ayudo que se llegue más rápido al final, y después de, por ejemplo, alfil E6, torre C1, simplemente el blanco tiene hasta un juego sencillo, va a jugar simplemente torre HD1. Y bueno, posteriormente quizá empiece con la movilización central, ¿no? E4 y F4. No significa que esta posición esté perdida para el negro. Objetivamente debe ser igualdad, pero un poco difícil de jugar. Si eligieron esta opción, también no se pongan puntos. Ni modo. Si eligieron alfil F5, pónganse un punto. Esa es la buena. La idea es que intentamos aprovechar la casilla de 3, por supuesto. Igual alfil F5 es similar a la jugada alfil F4, es una jugada de provocación. Intentamos provocar que el rival haga una jugada que no quiera hacer, aunque parezca buena incluso, que es E4. E4 parece una jugada que incluso el blanco quisiera hacer, pero realmente no la quiere hacer porque observen los dos movimientos anteriores de las negras. Realmente hicieron, al hacer alfil G4 seguido de alfil F5, provocaron que el blanco hiciera F3 y después E4. Que cada movimiento de peón le da un problema aún más al alfil
de G2. Entonces, si eligieron alfil F5, pónganse un punto. Muy bien. E4. Jugaron la partida. Y bueno, de nuevo esta posición. Les toca jugar a ustedes. Parte de los, para ubicar los momentos críticos, es preguntarse, bueno, es siempre ver cuando que se cambia la estructura de peones, casi siempre es un momento crítico, es un momento importante a que uno se tiene que tomar tiempo, ¿no? Obviamente dependiendo cuánto tiempo tengamos en la partida, si estamos jugando una partida blitz a menos de 5 minutos, pues bueno, no podemos dedicarlo a lo mucho 30 segundos en una jugada, ¿no? Pero si estamos jugando una partida clásica, como fue este caso, yo aquí recuerdo que sí le dediqué como al menos entre 5 y 10 minutos, aunque como tenía idea, las ideas frescas de la variante, bueno, no le dediqué tanto tiempo. Y bueno, ya pensaron algunas ideas para los que quieran aquí que les ayude con las jugadas candidatas. Bueno, las jugadas candidatas claramente también son mover el alfil, ¿no? Y aquí les traigo 3 jugadas candidatas. Una jugada candidata es alfil D7, alfil G6 y alfil E6. ¿Cuál elegirían y por qué? ¿No? Traten de pensar. Caballo D4 es otra opción. Caballo D4 es interesante, ok. Ahora hablamos un poquito de ese caballo D4. ¿Qué dirían? Oh, caballo D4 aquí. Como sugirieron aquí en el chat. Tómense. Les voy a dar 10 segundos más para que la piensen. Pueden ponerla en los comentarios. Ok. Acá para interactuar. Para que se sientan como yo me sentí en la partida, ¿no? Con estas presiones. Claro que yo tenía más tiempo. Alfil G6 nos dice Carlos González. Ok, interesante, Carlos. Caballo D4 nos dice ¿qué? Roberto García y nos dice Braulio. Ok, alfil E6 nos dice Jeremy. Alfil E6 nos dice Tere, Levi. Todos juegan alfil E6, me parece muy, muy interesante eso. Alfil E6 la mayoría, alfil G6 solo uno. Y bueno, a nadie le gustó alfil D7. Está bien, está bien. Vamos a ver. Vamos a comentar cada una de ellas. Si quieren empezamos con caballo D4, que de hecho esta no la tenía aquí, pero caballo D4, el problema es que te dejas las piezas sueltas aquí. Después de rey F2, por ejemplo, el negro tiene que solucionar varios problemas. Tiene el caballo y el alfil en el aire. Casi que la única que se me ocurre, y de hecho debe ser, es caballo por C4. Cualquier otra parece que pierdes pieza, ¿no? Porque están los dos piezas en el aire. Así que hay que descargar un poco en una pieza. Pero más o menos esto se puede llegar al comentario anterior que hice. El cambio de piezas le conviene un poco al blanco porque se acerca al final y el blanco ya tiene un rey bastante activo, ¿no? Aquí quizá haya que hacer alfil E6. Y más o menos similar. Caballo D6 o torre C1, simplemente. Esto parece que el blanco tiene una posición ligeramente preferible. Tampoco significa que sea el catástrofe. Estoy seguro que esta posición objetivamente debe ser equilibrio, pero bueno, es mucho más fácil jugar para el blanco, ¿no? El blanco ya después se va a acercar con su rey, va a expulsarte y bueno, va a empezar a empujar los peones. Entonces, si eligieron esta opción, no hay puntos. Lo siento. Lo siento porque no hubiera sacado ventaja ahí. Alfil G6, vamos a ver la opción de alfil G6. Para los que eligieron alfil G6, esta opción tampoco es la recomendable, tampoco hay puntos, porque te pueden jugar caballo por E5, más o menos que el comentario anterior, solo que hay algo extra en la posición que es importante mencionar, que ahora el alfil de G6 está claramente mejor, peor situado que en E6, ¿no? Ahora observen que esto, que según era un problema para el blanco, ahora restringe mucho al alfil blanco, ¿no? Al alfil blanco de las negras. Entonces, el alfil de G6 va a tardar mucho en entrar en juego
Y bueno, también aparte te pueden expulsar el caballo de en cualquier manera, pero bueno, un juego simple de blanco, como poner las torres en el centro, realmente da una cierta ventaja sin problemas las blancas. Así que si eligieron alfil G6, discúlpenme, pero tampoco se ponen punto. Vamos a ver alfil E6. Alfil E6, bastante interesante, mejor, pero de nuevo permite algo similar. Lo siento, muchachos. Y viene caballo por E5, caballo por E5, y después de F4, el caballo se tendría que mover seguramente a C6, y después de rey E3, esto también de nuevo es una pequeña ventaja para el blanco. Observen que eso no es una ventaja aplastante, no tenemos ni siquiera un peón de más, pero estratégicamente tenemos una ventaja. La razón es que el blanco tiene ya mucha ventaja de espacio. El peón doblado de las negras en cualquier final, bueno, usualmente suele ser un poquito torpe, crear un peón pasado ahí suele ser malo. Y bueno, sobre todo yo creo que la mayor virtud de la posición blanca es el rey activo, el rey en E3, que realmente no va a sufrir de ataques de mate ahora, ya que no hay damas ni nada. Y entonces esto podría ser ventajita blanca. Entonces aquí, lo siento, creo que nadie dio con la respuesta. Que ve, es alfil D7. Lo siento, muchachos. Pero bueno, vamos a intentar pensar por qué alfil D7, porque alfil D7 sí entiendo que no es una jugada fácil de ver, no es una jugada fácil de entender también, ¿no? Aquí, si yo no hubiera tenido esta posición preparada previamente, también me hubiera costado trabajo, bueno, encontrar en una partida esta idea, ¿no? Esta posición ya se había llegado antes, de hecho aquí según mi base de datos, hay una partida de Mikalevski contra Ray Robson, este fuerte jugador de Estados Unidos. Bueno, ya había dos partidas previas a la mía, con esta exactamente esta posición. Y alfil D7 se considera en la teoría actualmente la mejor opción. La razón es que el alfil es mucho más útil en esta diagonal. Puede venir a 4 o B5, porque todavía el rey, todas las blancas tienen que lidiar con ciertos problemas de desarrollo. Vamos a ver cómo prosiguió la partida. En la partida jugaron torre C1, torre AD8, poniendo todos mis efectivos, todas mis piezas a jugar, eso es importante, torre D1. Y de nuevo, aquí una pregunta para ustedes. ¿Qué harían? Son negras. Les voy a dar ciertas opciones. Una de las opciones es poner la pieza que te falta a jugar, torre F8. Regresar el alfil en D6, porque ahora bueno, puede presionar el caballo de C4. Otra opción es caballo por C4 y F5. Tenemos esas opciones. Claro que ustedes también pueden proponer otra, igual puede que haya otra mejor. La analizamos y bueno, la verificamos. Les voy a dar un minuto. Calculen un poco, traten de valorar, ¿no? Aparte de calcular, esto más que nada es de valoración de las posiciones, ¿no? Porque calcular eso sí nos lleva un poquito más de tiempo y bueno, ejercicios de cálculo sí son un poco más extensos. Por supuesto, son parte del ajedrez que nos ayuda muchísimo, pero desgraciadamente por el tiempo que ahorita tenemos no podemos dedicarlo tanto a una posición de cálculo, ¿no? Así que vamos a valorar un poco más. ¿Cómo jugarían aquí? ¿Cómo continuarían con negras? Para continuar con la iniciativa, porque recordemos que en la estática el blanco tiene, digamos, cierta ventaja, porque tiene mejor estructura de peones, tiene actividad del rey. Y bueno, prácticamente cualquier cambio le conviene. O sea que, en general, cuando nosotros tengamos desventaja estática, que es el caso de las negras, no es muy grande la desventaja estática, pero tenemos desventaja estática porque no tenemos el rey activo y peones doblados. En general, cuando tengamos desventaja estática, hay que intentar jugar dinámico en el ajedrez. Tratar de buscar cambiar la naturaleza de la posición. Porque si no hacemos nada, a la larga esta posición las blancas van a ganar de una forma sencilla. Simplemente nos cambian piezas, nos colocan van colocando las piezas blancas en las mejores casillas y nos ganan, ¿no? Son las típicas partidas que luego perdemos así contra jugadores fuertes que parece que no hicimos ningún error, pero lo que hicimos precisamente es no cambiar luego esa naturaleza, no haber entendido que el blanco o que el rival estaba mejor en la estática y no haber hecho nada para remediarlo. Ok, vamos a ver qué tenemos aquí. Después de esto, tenemos caballo por C4 de Ale CG, F5 de Braulio,
JDGP nos dice caballo por D4. Esta ya no se puede. Debe ser C4, yo creo, ¿no? La Yepeta. Bueno, o sea, Fátima aparece, ¿no? Es F5, nos dice. F5 para abrir líneas, nos dice Levi también. F5, nos dice Jeremy. F5, lo dice Lizama Feller. Y... ok. Muy bien. Vamos a empezar a hablar, a comentar un poco. Muy bien. Si eligieron F5, anótense ahí un puntito. F5 es la mejor. Como dice aquí Levi, hay que abrir líneas, hay que intentar cambiar la naturaleza de la posición. Veamos las otras opciones para que se convenzan que las otras opciones, bueno, llevaban a una posición incómoda al menos para las blancas. Si nosotros hacíamos alfil E6, bueno, para empezar esta tendría un poco menos de sentido, puesto que hicimos alfil, acabamos de venir de F5, podríamos haber hecho alfil E6 de una jugada, ¿no? Y es más o menos similar al comentario anterior. Simplemente nos cambian y aquí nos pueden jugar B3, por ejemplo. Y se fijan, la naturaleza de la posición no ha cambiado. El blanco tiene una ventaja estática grande y cada cambio que haga el blanco le va a beneficiar. Y el final es un poquito mejor. No significa que ya esté ganando la partida, pero sí la tendencia es que las blancas aquí tengan una ventaja enorme. Aquí objetivamente, de hecho, hablando, ya es una ligera ventaja, si lo ponemos en el, con la ayuda del módulo. Ustedes eligieron caballo por C4, tampoco es buena, tampoco les da puntos, porque más o menos similar, cambiamos una pieza y viene este caballo de 6, y si torre de 7 se topa con un golpe táctico muy fuerte, que es caballo por B7, golpe táctico típico. Y esto ya es clara ventaja blanca, ¿no? Es claro que si nos comen el caballo, torre por B7, bueno, torre por C6, ¿no? Y el blanco, bueno, ganó un peón en la posición y sigue con un total dominio. Entonces, caballo por C4 tampoco es la mejor idea. Torre F8, interesante idea para poner a tus piezas a jugar, pero precisamente falla por caballo D6, ganando tiempo a la torre. Y de nuevo lo mismo, si torre E7, tiene caballo por B7, ¿no? Y ya tenemos una posición fea, ¿no? Si la torre se retira, caballo C5, y si te dan jaque intermedio, rey E3, y esto incluso es peor porque está cayendo el caballo y está cayendo la torre. Aquí, bueno, podemos decir que también ya esto es ventaja blanca. Así que, mucho mejor opción es F5 sin miedo al éxito, como dice Lizama Feller. Así es, F5, abriendo líneas. Aprovechando que el rey blanco aún está en el centro y bueno, entre más piezas tengamos, es más fácil justificar esta jugada. Entre menos piezas haya, el rey en el centro se vuelve aún mejor. Entonces, eso también como tip, como consejo, como concepto general. En los finales es muy importante centralizar el rey, pero luego también hay medios juegos tácticos, como es el caso, donde, bueno, hay que intentar todavía, si el rey está en el centro, hay que intentar cambiar esa naturaleza de la posición e intentar abrir líneas. En la partida jugaron caballo de 6. Aquí jugué caballo de 4, jaque. Rey E3. Y este es otro punto importante. Es cuarta posición que les pregunto. Para que después hagan sus puntos. Rey E3. ¿Cuál es la mejor jugada aquí? Les ayudaré con algunas jugadas candidatas. En este caso se ve como que las piezas ya están más en el aire, ya están... Observen cómo ya el negro creó caos aquí, cuando era lo que tenía que hacer, ¿no? Si yo hubiera tenido ventaja estática, lo que me convendría era cambiar piezas y llegar a una posición tranquila. Eso es muy importante entender, cuándo jugar dinámico y cuándo jugar más estático, sin, digamos que sin buscar riesgos innecesarios, ¿no? Aquí, bueno, algunas opciones puede ser capturar N4, jugar alfil A4, caballo DC6 o alfil C6. Claro que también pueden haber otras, igual si no les gustan estas, pueden proponer cualquier otra más. ¿Qué harían aquí? Les daré un minuto. Aquí la intención es que participen también. Se trata de llevar este tipo de conceptos prácticos para que les sirvan la partida. Esto es, por supuesto, otro momento crítico. Este es un momento que si nosotros no afinamos, simplemente podemos perder o toda la ventaja, podemos perder rápidamente, ¿no? O si hacemos lo correcto, podemos todavía estar en el juego. Es claro que esta es una posición delicada. El negro está a punto de perder una pieza, ¿no? Entonces hay que ver qué hacer. Jeremy nos dice alfil C6. Ok, ¿qué más nos dicen? A ver.
Roberto García nos dice Alfila 4. Ok, ¿qué más? Les doy 30 segundos. Vayan interactuando ahí. También cualquier pregunta que tengan, me la pueden hacer aquí, ¿no? Cualquier pregunta, cualquier duda o cualquier cosa, ¿no? Sugerencias, si quieren también. No sé si el audio se escuche bien, no pregunté, pero creo que sí, ¿no? Al parecer sí, porque me están respondiendo, pero creo que sí. Alfil C6 nos dice Levi. Ok. ¿Quién más? ¿Ya? Y no se van a quedar sin sus puntos, ¿eh? Si lo ponen después de que diga la respuesta, qué chiste, ¿no? Alfil C6. Solo tenemos tres opciones. Alfil C6 y, dos de alfil C6 y una de alfil A4. A nadie le gusta regresar el caballo o tomar en E4, complicando más. Yo sé que no es una posición fácil. Esto, por supuesto, también requiere cierto cálculo. Por supuesto, yo en la partida creo que este fue uno de los momentos que también le dediqué un poquito más de tiempo. Claro, envíen lo que quieran. Alfil C6. Ok, bueno, ya. Vamos a ver qué misterios tiene la posición. En esta posición, era una posición crítica. Como les dije, las piezas, el caballo, sobre todo el caballo de 4, está cayendo. ¿No? Es una posición que ya, por supuesto, hay que jugar con cierta precisión. Si ustedes eligieron alfil A4, eligieron muy bien y anótese un punto porque esta es la mejor jugada, la que mantiene esta iniciativa a flote. Las otras jugadas, desgraciadamente no eran buenas. Y vamos a analizarlas. F por E4 no era buena porque simplemente parece interesante porque planteas problemas, pero después de rey por D4 quizá puedas tomar en F3, pero alfil F1 observemos que el blanco ya tiene una pieza de más, está amenazándose comer el caballo de E5. Así que quizá haya que retirarlo y después de rey E3, esto simplemente es una pieza de más para el blanco, sin mucha compensación, ¿no? El blanco, si es necesario, se va a meter a un refugio tipo F2 y, bueno, quizá después retire su caballo, incluso puede capturar P7 y, bueno, aquí se ve muy claro que no está compensada la pieza y esto ya es absolutamente ganador ya para el blanco. Entonces, sacrificar una pieza de este modo no es conveniente. De hecho, si la eligieron, pues este es un punto porque pierden, ¿no? Las otras son de carácter un poco más dudosas. Por ejemplo, regresar el caballo. Para empezar, este tipo de jugadas serían las últimas que se les tiene que ocurrir, sobre todo con esta naturaleza de la posición. Ustedes tienen que ir hacia adelante, buscar iniciativa. Caballo, regresar el caballo ya es como resignarse a una posición, que su posición ya es mala. Lo cual luego en muchas posiciones no está mal, ¿no? También luego hay que reconocer que nuestra posición no está mal. Y luego por eso también luego muchas veces perdemos y nos exageramos. Se nos va de la mano, ¿no? Pero en este caso, bueno, en esta posición no es el caso. Porque viene caballo por B7 y después de torre B8, caballo C5, el blanco gana un peón. Está amenazando el alfil, por supuesto. Está amenazando aquí también. Bueno, por supuesto, esto es un peón más o menos sin contrajuego de nuevo, ¿no? Esto no sería lo más recomendable. La otra opción es alfil C6, pero aquí nos juegan rey por caballo y después de torre por D6, rey por E5, el rey valiente ahí en el centro y es increíble que en esta posición no haya forma de darle mate al rey en el centro. Carecemos de piezas. Y jugadas como torre FD8 con la intención de recuperar ahí gracias a la clavada, intentar recuperar el caballo, pues no, realmente no se puede porque nos juegan torre C2, protegen el caballo y bueno, esta es ventaja. Ya posteriormente el blanco reagrupará sus piezas, quizá regrese al punto E3, defenderá el caballo, ya después quizá quitará las torres y, bueno, intentará realizar su ventaja material. Esto, por supuesto, no es bueno. Lo siento si eligieron esta opción. Era prometedora. Realmente en la partida lo pensé, pero sí, no vi nada después de que el rey estaba en el centro. En lugar de eso, alfil A4. Hasta aquí todo bien. Y bueno, esta también gracias a que ya tenía más o menos frescas las ideas de la apertura.
Bueno, pude encontrar. De hecho, esta es más o menos la idea también del alfiler de 7, ¿no? Como lo mencioné anteriormente. En la partida se comieron el caballo y aquí la última pregunta de esta partida, el último momento crítico. Recuerden, pueden escribir, escriban aquí, les voy a ayudar con algunas jugadas candidatas. Y dentro de las jugadas candidatas tenemos caballo C6, caballo F7, torre FE8 y torre por D6. ¿Cuál elegiría? Tómense un minuto. Y al final, para que hagan sus cuentas de cuántos puntos tuvieron. Bueno, vamos a ir poniendo ahí las respuestas. Desgraciadamente, como les dije, no tenemos mucho tiempo aquí, así que intentaremos hacerlo breve. Mi intención es que, bueno, se aprendan ciertos conceptos aquí. Intente transferir ciertos conceptos, ciertas ideas. Caballo F7, nos dice Levi, clavando al rey, bueno, al caballo de D6, ok. No es olvidarte que aquí las blancas tiene una pieza de más en esta posición, ¿eh? Así que esto es importante también. Caballo F7 nos dice Ale. Alfil C6. Alfil C6 de nuevo. No, caballo C6 querrá decir Jeremy, ¿no? Yo creo, caballo C6, hack. Ok, vayan apuntándola aquí. Caballo C6. Rafael Mariño. Un saludo a todos también. Caballo C6 nos dice Alejandra. Muy bien. Y en esta posición, ya vamos a ver la respuesta. En esta posición, hay una jugada buena que yo le daría, si la hicieron, yo le daría 2 puntos, que la mejor jugada es torre F8. Ahora vamos a ver cómo. Desgraciadamente esta no es la que hice en la partida. Esta es casi ya incluso mantiene ventaja, de hecho. Desgraciadamente esta no es la que hice en la partida. Hay otras dos jugadas que no son malas, no obtienen ventaja. Les puedo dar un punto por ellas, no tiene ventaja, pero no perdemos, que es caballo F7. Caballo F7 es buena porque vamos a recuperar después de B3, podemos hacer torre por. Y en esta posición, igual todavía estamos en la partida, ¿no? Todavía hay mucha partida por delante y bueno, todavía estamos bien. Objetivamente, esto es equilibrio. Si hicieron caballo F7, sería buena. Caballo C6 también es buena. La idea es que contra rey E3, torre por D6, y si B3, alfil B5, y de nuevo la posición es más o menos equilibrada. Aquí nos dicen, Octavio nos dice que torre por C6, torre por C6, alfil por C6. Ok, torre por C6. El problema es que no nos juegan alfil por C6, ¿no? Bueno, es que nos pueden jugar alfil por D1 también. Y de repente hay dos problemas aquí que tienen que resolver, ¿no? Hay dos problemas que hay que resolver. Esto de hecho es ganador ya para el negro, ¿no? Porque va a perder el caballo de D6 o la torre, ¿no? Entonces no es fácil, yo creo. Sí, estas dos opciones son buenas. La peor, y si eligieron la que yo jugué, ahí sí réstense un punto porque es la que totalmente me llegó a la catástrofe, que fue torre por D6, ¿no?
Es aquí lo que les digo. Estos son momentos críticos. Si en una partida no dedicamos el tiempo suficiente, es usualmente donde luego, si de repente jugamos rápido en este punto, de repente se nos puede ir toda la partida, ¿no? Yo recuerdo que aquí no jugué tan rápido, pero quizá no dediqué el tiempo suficiente a la posición. Aquí quizá tenía que haber, por supuesto, torre F8, tenía que haber valorado otras opciones. Seguramente torre por D6 lo hice más a base de intuición en lugar de algo de cálculo y cosas concretas. Vamos a ver que la mejor era torre FE8. Y esto no solo las negras están muy bien, sino que ya incluso están llegando a una posición casi de victoria. Porque no es fácil aquí. Es claro que el caballo de D6 se va a perder. Si por ejemplo ideas con B3, puede venir torre por D6, tienes que regresar a E3 seguramente, y después de torre D3, bueno, no es fácil, porque si rey E2, ya de repente aparece alfil B5, y se ve claro que esto ya es un éxito para mí. Tengo como mínimo mucha iniciativa, y bueno, amenazas ya fuertes, ¿no? Como lo es torre por F3, por ejemplo. Así que, bueno, esto era lo mejor. Ojalá hubiera visto. Desgraciadamente, es aquí donde vino mi gran error. Y es por eso que es importante analizar sus propias partidas. Aquí hubiera sido muy fácil para mí simplemente tirar esta partida a la basura y, bueno, ya enojarme y ya no saber más de ella. Pero en lugar de eso, es mucho mejor analizar tus propias partidas y entender por qué perdiste. ¿Por qué en una posición donde más o menos la tenías preparada, habías llegado a una posición buena? ¿Por qué una jugada como la que hice, torre por D6, me llegó al catastro? Y bueno, vamos a intentaré explicar lo que pensé y la razón de por qué hice esta elección de torre por D6. Torre por D6, bueno, es claro que tienen que jugar rey por E5, y aquí basé, mi cálculo creo que fue correcto, pero más bien donde me equivoqué fue en la valoración. Yo en el cálculo vi que aquí hacía torre FD8, es claro que aquí voy a recuperar el caballo, no tiene ahora torre C2, porque como la variante anterior, porque está mi alfil aquí en A4, entonces tiene que hacer la jugada B3, todo esto yo lo había visto, y después de torre por D2, torre por D2, torre por D2, yo había llegado a esta posición, y se ve claro que si me como el alfil, yo le comía el alfil de G2, y el final sentía que era mejor para mí, porque el peón de A2 probablemente caería, el peón de B4, bueno, si cae el peón de A2, el peón de B4 suena muy fuerte, y bueno, tendría muy buenas chances de victoria en esta posición, es lo que yo había calculado. Y contra alfil, y bueno, contra jaque, que también lo vi, rey F7, y alfil F1, lo que no valoré en esta posición es que las piezas blancas de repente toman una actividad increíble, que ahora el rey en E5, que parecía débil con todas las piezas en el tablero, ya han desaparecido muchas de esas piezas, así que ya no es más débil. Y, por supuesto, mis piezas como que no quedaron. La torre quedó más o menos activa, pero es claramente que las piezas blancas, la combinación de torre, el alfil y el rey, son mucho mejores. Y gracias a eso fue que me ganaron la partida, ¿no? Esto ya es ventaja blanca. Entonces, muchos de los errores, y aquí es muy importante, esto yo creo que es un punto importante, quizá, hay que mencionar y les quiero compartir que muchos de los errores no vienen quizá por errores de cálculo, porque como les dije, yo creo que el cálculo vi perfectamente esta posición, pero el problema que tuve aquí fue de valoración. Creo que valoré muy mal esta posición en el momento de antes de llegar a ella. O sea, es claro que si tú calculas, siempre el cálculo tiene que ir de la mano con la valoración. O sea, después de ver una línea, cualquiera que sea una línea profunda, al final tienen que haber dado una valoración, si fue buena o fue mala para ustedes, porque si no caen en un error como este que caí yo, y bueno, se ve claro que, bueno, ahora que lo veo y que llego a la posición, se ve claro que aquí el blanco tiene una ventaja enorme, ¿no? E incluso aunque logre ganar estos peones, la actividad del rey y de las piezas son más importantes que esos, ¿no? Y más también relevante por los peones doblados. Observen que es mucho más difícil para mí crear un peón pasado en la columna, en el flanco dama. Bueno, vamos a pasar un poquito rápido esta partida para que más o menos se note. Jugué torre C7, F por E4, rey D8 para evitar que me juegue alfil B5 y me cambie todas las piezas llegando al final de peones perdido.
Y bueno, terminamos ahí cambiando algunos peones. Torre H6 jugué para evitar rey D6, la idea de rey D6 y crear mate. La verdad es que la posición ya estaba mal. Quizá objetivamente torre D2 era una mejor opción, manteniendo la torre más activa, por supuesto, en lugar de en H6. Pero bueno, esto es claro que de todas maneras esto es ventaja blanca, ¿no? En la partida jugué torre H6, previniendo eso, rey D4. Y aquí mi idea era apostar todo a los, al peón de H, a que coronara el peón de H. Así que, bueno, era mi única esperanza aquí para intentar salvar la partida. Aquí jugué, me jugó rey D5, un poco rara. Rey por B4 simplemente ya ganaba la partida. Creo que aquí esta posición ya es simplemente ganadora. Porque al final, aunque cree un peón pasado, al final el alfil puede sacrificarse por él. Y los peones son mucho más importantes. Entonces, esta era una otra forma. Claro que alfil D5 es buena. De jugar alfil C6, rey C5, alfil D7, esperando la repetición. Por supuesto, nunca llegó. Bueno, se llegó a este final y bueno. Este final está técnicamente perdido. Dos peones conectados son mucho mejor que el peón de H. El peón de H nunca va a llegar a coronar. Las esperanzas de salvación son muy mínimas, muy escasas. Sin embargo, bueno, intenté pelear un poco más y bueno, aquí ya me rendí. Se ve claro que ya la idea va a ser rey B7 y coronar, ¿no? O incluso, bueno, está amenazando coronar aquí. También tiene ideas de torre por, o sea, ya estoy totalmente perdido en la posición. Ok. ¿Nos da tiempo de ver otra partida? ¿O? Creo que ya no. Ya, necesitas dejar de compartir pantalla. Muy bien. Bueno, más vale una bien explicada que otras rápido. Así es. Ay, nada más. Cámara. Ahí está. Oye, pues bastante instructiva, bastante interesante, Isaac. Creo que las personas que nos estuvieron acompañando la disfrutaron mucho. Y pues sí, quedó bastante claro que fue un error de valoración, cómo ibas muy bien, muy bien, muy bien. Y al final, ¿no? Dices, bueno, entra mi torre en séptima, ataco todos los peones, quedó mejor. Y eso, pues sí, nos quedó clarísimo que fue apresurado por la actividad de las piezas blancas. Entonces, bueno. Excelente partida, lástima que perdiste, pero sé que después de esta, tu valoración mejoró en las siguientes partidas, ¿no? Exactamente, sí, estos son los pequeños detalles que te ayudan a mejorar, ¿no? O sea, que realmente hay que intentar ser muy autocrítico, muy, muy duro con uno mismo. Así de que si uno se equivocó, sí hay que reconocer que fue un error y por qué, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, fue bastante interesante, creo que nos diste muchas lecciones, bastante instructivo, que no hayas puesto una partida que ganaste, ¿no? Sino una partida que perdiste. Todos aprendimos mucho y pues muy contentos de que hayas estado con nosotros. Te deseamos muchísima suerte en la Liga MX con el equipo de la UNAM. Ojalá se lo lleven con estrellas como tú y los demás miembros del equipo. Esperemos que les vaya muy bien. Gracias, Astrid. Pues sí, esperemos ahí que nos apoyen. Ahí esperemos. Sí, la porra la tienen seguro. Y pues bueno, sin más, amigos, los esperamos el próximo domingo. Va a estar con nosotros el maestro internacional Oscar Sánchez. Él también nos va a mostrar sus mejores partidas. Y el jueves 24 de septiembre, la gran final de la Liga MX, la UNAM, el equipo de la UNAM, jugando esta gran final con Isaac García como parte del equipo. Isaac, pues bueno, te deseamos lo mejor como ajedrecista, como entrenador, que entrenes muy duro a los chicos sub-20 y sub-18, que ya den un brinco alto. Y bueno, sin más, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Astrid. Muchas gracias por estar aquí. Aquí estaremos si me vuelven a invitar. Perfecto, felices. Pues bueno, amigos, sin más, nos vemos la próxima semana. Chao. Gracias, hasta luego.